Entonces, Corvis, la lectura de hoy, como que nos sentimos un poquito insignificantes. Nada de eso. Arriba los ánimos. Contempla tu interior. Las copas que te ofrecen son del mundo terrenal y sus atracciones. Y se te está ofreciendo una copa espiritual. Te sentirás en estado perfecto cuando hayas descifrado tu mundo espiritual. Llegarás a la verdad, a lo que te brinda la felicidad, tranquilidad y bienestar. Todo ello se encuentra dentro de ti, solo tienes que encontrarlo. Es probable que te encuentres en un periodo de apatía, desconectado, desconectada, mi cuervito, aburrido, sin entusiasmo. Nada parece entretenerte, así que a echarle ánimos y viaja dentro de ti. Mira bien. Tienes al centro de la carta la dualidad. Esto significa que puedes tener varios caminos que te llevan a tu interior y debes de dejar a tu instinto la elección. El principal significado de este 2 de pentáculos es la protección que nos proporciona, aunque también nos dice que es momento de tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro. Como aviso de mis arcanos, te digo que en logros materiales saldrás bien, en amores ya tendrás tu gran recompensa, ya verás, Cuervis, busca bien el signo escondido, por ahí va la cosa. Tienes el control, mis cuervitos, el rey de espadas te brinda todo el apoyo y es una carta muy justa que siempre, siempre nos ayuda. Tienes el apoyo de signos de aire. Y para cerrar con broche de oro, tienes en la base de la baraja la rueda de la fortuna. ¡Wow! ¿Qué más quieres? Todo a pedir de boca. Solamente repito, sumérgete en tu interior y allí están las respuestas. Gracias, 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 mis cuervis. Comparte de ser posible, ¿eh? Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. ¡Bye, bye! Esto fue el mundo.